tiempo después, cuando yo no pensaba más en esas cosas, por casualidad vi a Emma. ¿Emma? ¿Perdón? Emma. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? ¿Me está siguiendo? No, Emma. ¿Qué te pasa? ¿Me está siguiendo? Que no, pero por favor no te vayas. Necesito decirte algo. Sí sabes que yo no tuve la culpa de que te encerraran, ¿verdad? Te lo buscaste tú solo. Sí. Ya lo sé, pero no es eso lo que te quiero decir. ¿Entonces qué? ¿De verdad no lo notas? Mírame, Emma, yo tampoco soy el Jorge que conociste en la prepa. Mira, a lo largo de la terapia, la primera vez que vi el reflejo del Jorge que era en la preparatoria fue horrible. Los médicos me preguntaron que si quería seguir siendo ese niño egoísta, caprichoso, abusivo. Yo les dije que no, les dije que no. Mira, Emma, yo sé que te hice cosas horribles. Ni siquiera yo puedo pensar en ello porque de verdad que me hacen mucho daño, pero tú tampoco entiendes ni sabes por todo lo que yo he tenido que pasar todo este tiempo para entender por qué lo hacía. Nada, ahorita que te encontré, no quiero perder la oportunidad de decirte, pues, perdóname. ¿Qué? Mira, no debí. Yo sé que no debí hacerte todo eso, pero yo también tenía muchos problemas. La diferencia es que no me daba cuenta y los ocultaba haciéndote daño a ti y a otras personas. Emma, yo te prometo que ya no soy ese Jorge, pero sí necesito que me perdones para poder olvidarme ya de todo eso. Jorge, gracias por disculparte, pero no era necesario. Hace mucho tiempo que te perdoné. No por ti, por mí. Para no vivir con odio. Estamos en paz. Desde hace mucho. Muchas gracias, Emma. Ya te puedes ir. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa El Teatro de Universum. Acabamos de ver una escena de la obra Ciberacoso. Vimos al actor Adán Aguilar y a la actriz Fernanda Aragón, que nos interpretaron una de las escenas de la obra Ciberacoso. El día de hoy tenemos un invitadazo, un invitado de lujo. Está conmigo el maestro Alfonso Andrés Fernández. Alfonso, fíjense bien, es comunicólogo, estudió la carrera de comunicación. Es psicólogo, se especializa en psicología clínica y su especialidad pues son depresiones. Y también es médico cirujano. Esta combinación de carreras le ha permitido a Alfonso Andrés ser un gran divulgador de la ciencia, pero hoy vamos a hablar de psicología y vamos a hablar un poquito de qué pasa con el bullying, qué pasa con los bulleados. ¿Cómo estás, Alfonso? Pues muy bien, contento de estar aquí, Renato, con esta gran producción y contigo a la cabeza en la parte de la invitación del Teatro Universo. Alfonso, a ver, vámonos directo al grano. ¿Por qué los buleadores creen que tienen derecho de bullear a otras personas? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa por su mente, no, Renato? A veces uno se pregunta realmente qué motivaciones lleva a un chavo en la edad adolescente, sobre todo, que es donde se presenta más el bullying, de los 10 y los 14 años, ¿qué pasa por su mente? Porque el bulleador tiene un perfil de personalidad muy particular, ¿no? Es una persona que también tiene dificultad de empatía, o sea, no reconoce los sentimientos del otro, el cómo puede sentirse, esta parte de la sensación de dolor, de depresión que puede sufrir un bulleado, él no lo reconoce de cierta forma, por su perfil de personalidad. Vamos a platicar un poquito. El bulleador tiene esta
agresión, esta violencia hacia el otro, de manera física, psicológica o de manera incluso hasta sexual, ¿no? A través de muchos mecanismos. Pero sobre todo es un chavo que vive en una dinámica familiar muy particular. Son chavos que generalmente viven con padres muy competitivos, muy egocentristas, con carácter a veces histriónicos de la personalidad, es decir, muy ensimismados, que no reconocen las decisiones del otro y que esos mensajes son los que están en la cotidianidad. No necesariamente quiere decir que le enseñan, oye hijo, tú vas a ser el mejor y el único que tiene que salir adelante. A veces no necesariamente el mensaje verbal, el discurso está en estos buleadores, sino que lo que van viendo es como lo que decía un psicólogo que es muy famoso, Bandura, el aprendizaje vicario. O sea, lo que va viendo en su entorno va haciéndolo con un perfil más centrado en sí mismo. Entonces, no reconocer al otro, interesarse por él mismo, y al final de cuentas es como, él piensa que no pasa nada, es como una forma de vida y como una forma de enfrentar las situaciones. Para él, el sentirse incluso el líder, porque cuando un buleador a veces molesta al otro chavo, él se siente con el privilegio y llamar la atención de sus pares, ¿no? Es decir, ¿cómo yo puedo tener esa posibilidad de molestarlo? Fíjense, y hace como una especie de conjunto de llamar la atención del equipo para vertirse sobre este buleado, ¿no? Oye, ¿será también que reproducen lo que ven en casa? Digamos, si tú a un niño no le siembras crueldad, no le siembras violencia, pues no lo tiene dentro y no tiene de dónde sacarlo. Pero hay chavos que dices, esto alguien se lo enseñó. Claro, fíjate que a veces es una pregunta interesante porque luego los papás cuando los llaman y les dicen, oiga, su hijo es un buleador, ¿de dónde lo sacó? A veces se sorprenden ellos mismos cuando precisamente en este núcleo, sobre todo en la parte familiar, hay un descuido muy fuerte. O sea, los primeros vínculos son fundamentales, Renato. No necesariamente tienen que ser los papás, puede ser el tío, la abuelita, el hermano con el que crecieron, ¿no? Pero además eso le unimos los factores, por ejemplo, de los medios de comunicación. Y si no hay una buena orientación sobre los mensajes que se emiten en los medios de comunicación, llamámosle publicidad, películas, el niño crece con una distorsión y un pensamiento equivocado de cómo enfrentar los problemas. Entonces, el buleador piensa que una forma de enfrentar la situación es agrediendo y sometiendo al otro. Es este ejercicio de poder. Es yo puedo más sobre ti. Y si el papá es un agente competitivo, un agente que todo el tiempo está buscando salir adelante y que él no le importa pasar sobre todos para salir en su trabajo, el mensaje está muy claro ahí. Okay. Oye, pero es muy curioso que los agredidos, el chavo buleado, suele quedarse callado, como que lo vive con mucha vergüenza, como si fuera su culpa, y se vuelven cómplices. ¿Por qué? Fíjate que es algo muy importante aquí de destacar, porque vive con un miedo la persona que ha sido buleada, con un miedo constante, con una sensación de autoestima tan baja que él, incluso el buleador lo hace sentir como que él es el culpable, casi casi. Tú por salir de este contexto en el que estamos, es decir, en un salón de clases, todos tenemos aparentemente la misma edad, las mismas condiciones socioeconómicas, pero en el buleado hay un rasgo que lo hace que sea el buleado, por ejemplo, que tenga lentes o que tenga el uniforme diferente o que no pertenezca a lo mejor al grupito de alumnos con cierto nivel económico. O sea, hay una característica que resalta que hace que sea el motivo para que sea buleado. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de que recibe la agresión y la violencia, lo amenazan. La amenaza es la característica principal. Es, si tú hablas, te va a ir peor. Entonces, con este miedo constante, se la cree tanto que él tiene la culpa. O sea, el mensaje es tan repetitivo que él ya se creyó que él es el culpable. Si llega con la mamá o el papá y los acusa, sabe perfectamente que va a tener consecuencias fatales. Bueno, ok. Oye, ¿por qué es importante combatir el bullying? ¿Qué gana la escuela combatiendo el bullying? Fíjate que la SEP de hace tiempo hizo pues ciertas estrategias, ¿no? Que ahora sabemos con estas escuelas de convivencia y que muchas de las escuelas del país han entrado a este programa. Pero también hay escuelas que para ellos aparentemente no es importante. ¿Qué va a ganar la escuela? Pues la estabilidad emocional, en primer lugar la estabilidad emocional de los alumnos, el tener una convivencia armónica, porque la salud mental a veces no se le da tanta importancia, Renato. A veces pensamos que si se enferma el niño, si se fracturó, si le dolió el estómago, si no fue a la escuela porque tiene gripa,
Ah, bueno, eso sí es importante. Pero la parte del equilibrio mental a veces no se le da tanta importancia. ¿Y qué vamos a ganar como escuela? Pues tener la capacidad de tener niños sanos que tomen decisiones acertadas, que puedan tener una autoestima acertada para tomar en un futuro una mejor decisión laboral, personal, de pareja. O sea, estamos construyendo niños al final de cuentas seguros, sobre todo con una capacidad de sentirse ellos confiados en sí mismos, porque cuando el bullying ataca, la confianza en el niño se merma totalmente. Entonces se vuelven gente insegura y que repercusiones tiene en la pareja, por ejemplo, ¿no? Son, o sea, muchos años después. Muchos años después pueden tener dificultades para conseguir pareja. ¿Por qué? Porque a veces hay una inseguridad. Yo no puedo tener la posibilidad de que me quieran, de que me apapachen, de que me acaricien, porque yo no valgo. Yo no soy lo suficientemente merecedor de ese cariño. Entonces, fíjese hasta dónde llega ese mensaje tan fuerte de que te crees que no mereces ni siquiera un abrazo, por ejemplo, ¿no? Y son gente que a veces tú te acercas a ellos y se les cuesta trabajo dar un abrazo, por ejemplo, ¿no? O saludar de beso. O sea, tan llegó su afección a la parte emocional que se vuelven rígidos, acartonados, incluso no pueden disfrutar de sus actividades cotidianas. La vida para ellos se les ensombrece, se vuelven un poquito más desesperanzados, ven las cosas con más pesimismo. Wow. Fíjate qué responsabilidad para un director de una escuela. Yo me imagino que el bullying hace que ese alumno se vuelva un mal estudiante, se desmotiva, ¿no? Y a lo mejor se vuelve un círculo vicioso. Este es un mal estudiante, no hay que hacerle caso y queda más desprotegido. Entonces ahí van los otros. Exacto, porque al final el rendimiento escolar se ve súper afectado. Porque si el niño tiene una capacidad de atención, de aprendizaje, de selección de la información, de memoria, uh-huh, todos esos elementos se van mermando, ¿no? Ok. Oye, si un alumno está en una escuela, bueno, está siendo bulleado y está en una escuela de esas donde no les importa este problema, ¿qué debe hacer? Fíjate, el primer paso es compartirlo con los papás. Independientemente que sea ya adolescente, que diga, no, es que tú ya estás grande y no debes casi casi de defenderte con casi casi a veces se nos ha enseñado en esta cultura también, donde a la violencia hay que responderle con violencia, ¿no? Si te dejan, si te golpean, tú también golpea. Entonces, el primer paso es comentárselo a los papás o con la gente cercana que vive, ¿no? En este caso, un tío, un abuelo, un hermano. Comentarlo y decir, ¿sabes qué me está pasando esto? Primero, ese es el primer paso. A lo mejor no tu papá, porque si es muy autoritario, te da miedo y te va de... A lo mejor va y te pega, ¿no? Entonces te pegan en la escuela y luego te pega tu papá. Te va a castigar casi casi porque te dejas, ¿no? Hay papás así de, bueno, si te golpean, si tú no lo golpeas, yo te pego a ti, ¿no? O sea... que se da mucho eso. Entonces el niño a veces, en lugar de sentirme protegido, de sentir esta cobertura a nivel de familia, me siento peor. Entonces con la gente que igual tenga más confianza, lo dices bien... Puede ser incluso el hermano, alguien cercano, ¿no? Quizá, comentarlo. Y ya tu ese familiar, pues, irá a la escuela a sacar la cara por ti, a hablar con las autoridades. Esa es una responsabilidad que tenemos, incluso como papás, Renato, como familiares cercanos. El paso y la obligación es ir a la escuela, hablar con el director, el responsable, que a su vez tienen que hacer una reunión y decir con la maestra, a ver, está pasando esto, para que ellos mismos se conviertan en observadores y puedan detectar qué está pasando, porque también cuando hay un bullying, que sabemos que casi 5 de cada 10 niños en edad escolar sufren de este tipo de violencia. La mitad más o menos. La mitad más o menos, entre un 40 y un 50% están sufriendo. Es una sintomatología de algo, que algo está pasando. O sea, no nada más es el bullying como tal que nos habla del niño, sino que también hay un esquema también de dinámicas también dentro de la misma escuela y a nivel familiar que también hay que estar valorando, ¿no? Está muy bien, sé que nos ven muchos maestros y directores de escuelas. Pues sí, es obligación de la escuela, ¿no? Y no tomárselo personal. A lo mejor ese alumno que está siendo bulleado no le cae bien al director o a los maestros, ¿no? A lo mejor no es un buen estudiante y dices, bueno, pues, ¿qué me importa? Pero ese chavo está sufriendo. Me parece lo que dijiste, el papá tiene que ir a hablar con las autoridades, no ir el papá y moquetearse al chamaco, porque entonces va a venir el otro papá y se va a hacer un pleito horrible. Exacto, va creciendo, ¿no?, de nivel y estamos generando más violencia. Uh-huh. Y aquí hay que ver que el bullying, para detectarlo, Renato, es muy importante saber que es una conducta repetitiva. O sea, porque a lo mejor puede haber hecho un golpe, una broma, que puede ser aislada.
pero cuando se convierte en algo repetitivo, ya cotidiano, cotidiano, que merma en la, incluso al chavo en que ya no tiene hambre, en que tiene dificultades para dormir, o sea, son focos rojos que también como papá tú vas detectando, a lo mejor no te lo dice directamente, pero a lo mejor con su conducta, que se aísla, que se la pasa muchas horas frente al internet, por ejemplo, hay que tener esa capacidad de percibir esos focos de alarma, ¿no? All right. Si una escuela está ya tiene autoridades sensibles, maestros que están como decididos a que no haya bullying en su salón, en esa escuela, ¿qué medidas deben tomarse? Pues mira, ellos deberían tener, en primer lugar, talleres sobre todo para conocer qué es el bullying, porque a pesar de que se da mucho en las escuelas, pero talleres para papás, para niños, para todos, fíjate que podría un taller principalmente para hacerlo del conocimiento de los profesores que son parte de la comunidad estudiantil, otro tipo de talleres que involucre a toda la comunidad, tanto alumnos como profesores, y un taller también especializado para padres. O sea, debe haber una estrategia en común para integrar todos estos elementos que están conformando una comunidad estudiantil, porque aparentemente aunque se suene muy obvio, el bullying, como que suene de tema muy obvio, no se sabe exactamente cuáles son las características fundamentales, porque a veces se confunde incluso, bueno, es que te golpeó incluso alguien mayor que tú. No, eso es un acto de violencia, no es bullying, ¿no? Que es algo entre pares. Es entre pares, exactamente, y que la característica fundamental es humillar o hacer visible un error o una conducta que el estudiante tuvo en algún momento. Entonces, abrir el tema, empezar a hablar con los maestros, quizá empezar también a hablar con los chicos. Yo creo que el bullying tiene mucho que ver con inculcarles respeto. Fíjate que a partir, pasamos, ese valor es fundamental, el respeto, la tolerancia, el sentido de identidad con el otro, de empatía, o sea, son valores que se tienen que ir inculcando y hacer estrategias alternas a lo que es el bullying, ¿no? Campañas incluso con carteles, con cines debates, con obras de teatro, ¿no? Como esta que tenemos, que ahorita igual vas a hablar tú de ella. Bueno, Ciberacoso, tú la viste, es otra forma de acercar a los chicos al tema. A veces es que hacer bullying es muy divertido, te liberas muchas cosas, ¿no? Te desahogas, pero no eres consciente del daño que estás causando. Entonces, Ciberacoso es una obra que te permite como acercarte al otro lado de la historia y ver que pues 5 minutos de diversión no vale causarle un daño tan fuerte a tu compañero. Bueno, pues voy a invitar a los actores de la obra Ciberacoso, que se está presentando en Universum. Se presenta sábados y domingos al mediodía. Escogimos este horario porque es la escuela… Bueno, como tú gustes. Está conmigo Fernanda Aragón. Hola, ¿qué tal? Está Adán. Les vamos a prestar el micrófono ahorita que les toque responder. A ver, Fernanda, muy rápidamente, platícanos un poquito tu trayectoria. Tú eres una actriz profesional, eres una actriz formada para vivir del teatro. Platícanos un poquito tu trayectoria. Bueno, pues yo egresé hace 3 años de Casa Azul, Artes Escénicas Argos, y a partir de ahí he empezado a trabajar tanto en proyectos independientes como en proyectos no tan independientes. Bueno, a mí me encanta el teatro desde siempre. Sí, desde chiquita sabía que quería ser actriz. Y finalmente para mí el teatro es la manera de acercarme a la realidad. También soy psicóloga, pero me enfoqué más en el teatro. Y bueno, eso. Sí. Vámonos con Adán Aguilar. Adán, cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste tú al teatro? Hola Renato, ¿cómo estás? Pues mira, yo soy de Sinaloa, yo soy de Los Mochis, Sinaloa. Como a los 15 años yo decidí empezar a tomar clases. Creo que era necesario para asegurarme de que realmente quería estudiar actuación. Empecé a los 15, a los 19 me vine a la Ciudad de México y estudié. Yo soy egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que es la Escuela de Actuación de Bellas Artes. Egresé hace 1 año y medio y afortunadamente no he parado de hacer teatro, ¿no? ¿Tú dirías, yo vivo del teatro?
Yo sobrevivo del teatro hasta ahora. No, sí, es que de pronto vivir del teatro, no cualquiera, ¿no? Digo, hay grandes directores, hay grandes actores mexicanos que ahora pueden decir vivo del teatro, ¿no? Pero yo ni gran director ni gran actor, ¿no? O sea, yo apenas egresé de la escuela, estoy haciendo mis pininos en la actuación, en el arte teatral, y he sobrevivido este tiempo del teatro. Yo espero que pronto poder decir ahora vivo de esto o de la actuación en general, ¿no? Te está yendo muy bien, no te preocupes, seguro. Muchas sí. Gracias. Pues yo la obra Ciberacoso tiene un gran elenco, todos los actores son profesionales, todos son egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral, de la ENAT. Ella viene de Casa Azul, que también es una escuela con mucha trayectoria, y pues yo aprendí como director de teatro que hay que llamar al mejor actor posible, a la mejor actriz, porque tus obras se ven mucho mejor, lucen mucho más, sí. ¿No? Te da un orgullo ver tus textos dichos por un buen actor. Pues ellos están en Ciberacoso, les voy a pedir por favor que nos den pues dónde está este teatro, los horarios, los costos. Bueno, pues Ciberacoso está todos los sábados y domingos a las 12 del día en el teatro del Foro de Universum, el Museo de la UNAM. Sí, es el Museo Universum, Museo de las Ciencias. Estamos en el teatro principal, que es el Teatro Universum, los sábados y domingos a las 12 del día. Esta segunda temporada termina hasta el último domingo de junio. El precio es de 50 pesos en taquilla para el teatro y o el museo, pero hay un combo especial que si eres estudiante. Es que no, vamos a dejar el museo aparte. Ah, ok. Es que sí, cuesta 50 pesos la entrada, pero público general. Ajá. Pero hay un descuento, ¿verdad? Sí, para estudiantes está en 40 pesos la entrada a Ciberacoso o cualquier obra que esté en cartelera ahí en el Museo Universum. Está en Ciudad Universitaria. Y sí, como decía Dan, hay un combo. Si tú compras boleto... Si tú compras boleto, museo y teatro aparte, te sale más caro, pero con el combo te ahorras 20 pesos, que no está nada mal. ¿No? Nada mal. Hay una obra que se llama Marie Curie, tiene otro precio, pero es también una obra excelente. Pregunten en taquilla por Marie Curie. Estamos anunciando Ciberacoso. Ustedes pueden ver la cartelera. Perdón. Les voy a dar la dirección de Universum. Bueno, si tú le pones en el buscador Universum, pues te da, pero es www.universum.unam.mx. Tú siempre me haces reír, Adán. ¿Por qué? Que tienes una sonrisa muy contagiosa. ¿En serio? Y pues bueno, estamos terminando ya. Tranquilos, serios. Sus sonrisas me encantan. Nos vemos allá en Universum. La invitación está hecha. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchísimas gracias. Pues gracias, Renato, y bueno, también felicitarlos a ustedes porque realmente proyectan esta emoción que se siente cuando uno está en esta dinámica del ciberbullying, y bueno, pues los esperamos también ahí en Universum a toda la gente que quiera visitarlos. Muchísimas gracias.